Vivimos en una época de desesperanza. La tragedia climática estremeció al mundo. Los recursos escasearon. La pobreza fue devastadora. El pueblo disconforme clamó por un nuevo cambio, sembrando el caos en las calles. En un intento desesperado, nuestro honorable presidente vitalicio jugó su última carta: invadir las Islas Malvinas, apropiarse de sus recursos y así recuperar la fe perdida. La operación fue un éxito. La población volvió a creer. Jóvenes argentinos de todo el territorio sacrificaron sus vidas por la empresa patria. Pero nadie estaba preparado para enfrentar el terror de las islas. Ni siquiera yo. Un soldado del cambio entrenado para combatir en las más brutales batallas. Es que Malvinas tenía una última lección para darme. Montonera en esto. ¡Dale, Julio! ¡Ay, me está desgarrando! ¡Dale! ¡Dale, Julio! ¡Matame, carajo! ¡Dale, que está cerca! Prefiero morir al lado y en las manos de un amigo que a merced de estos piratas. No, de ninguna manera. De esta salimos vivos los dos. ¡Ah!
quiero. Te liberaré con un golpe de karate. ¡Julio! Tanto tiempo sin vernos, Tacos. Siempre como culebra. Sé que como buen patriota no me darás ninguna información. Así que no perderé tiempo contigo. Esto no es nada comparado con lo que les espera. Insectos miserables. Remove troops. Manned operation is on the way. Retreat! We're going to the base! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo sabía. Seguimos ganando. Seguimos ganando. ¿Qué está pasando? Los ingleses retiran las tropas y ahora... ¿Qué es eso? ¿Una caja? ¿Será una bomba? Atento, Buratini, ¿me copia? ¿Me copia, Buratini? 7D601, copio. Acabo de avistar un objeto volador extraño.
Voy a averiguar de qué se trata. Usted no va a averiguar nada, soldado. Esa orden será el tomando. La orden es avanzar por tierra y aniquilar a todo inglés. No, ¿qué me hace así con la cabeza? Obedezca la orden, soldado. Es la oportunidad de vencer al enemigo. ¡Dice! A mí nadie me da órdenes. Malvinator, Julio. Mi nombre es Gabriel Shipani. Saque para los amigos. No sé si se acuerda, pero vinimos juntos en el mismo barco, en el Cristóbal López. Nosotros vinimos después que vos. Como no había barcos, nos mandaron en el casino flotante. ¿Qué se va a acordar de vos si este hombre es una leyenda viviente? Lo recuerdo perfectamente, soldado. Usted no nos dejó dormir en toda la noche jugando con las maquinitas. Sin vergüenza. ¿Sabe qué pasó? Cuando llegamos a Puerto Michetti, me asignaron otro batallón. Pero acá me tiene mi señor. Disculpe, general. La situación apremia. Le dije que mi nombre es Julio. La muerte no reconoce rangos. Somos hombres. Esto es la guerra. Nos estamos acercando a la base inglesa. Cierto. El enemigo se repliega. Es hora de atacar. Yo no veo el momento de ver a mi señora. Linda ortodoncia. Realmente es una preciosura. Bueno. ¿No se dan cuenta lo que está pasando? Estamos por romperle el culo a estos ingleses. Es ahora o nunca. Pero soldados, ¿no vieron lo que acaba de pasar? A las 14:35 del día de la fecha, latitud 48, longitud 86, pasó un avión de bandera inglesa transportando un contenedor que podría tener una bomba. ¡Anda, pelotita! Soldados, el peligro está ante nuestras narices. ¿Le vamos a dar la espalda? Pero fue una orden, señor. ¡Julio! ¡Mi nombre es Julio, soldado! Y Julio no acata órdenes. Julio piensa. Julio decide. Julio, actúa. Se está metiendo en un problema, señor. Ese contenedor cayó en zonas inexplorables. En una zona donde habitan las tribus originarias malvinenses. ¡Tiene razón, señor! ¡Yo los vi! ¡No sabe lo que son esos caníbales! ¡Unos dientes así de grandes! ¡Así, don! ¡Así! ¡Qué indios! ¡Qué caníbales! ¡Es un mito eso! ¡Una leyenda! Pero... ¿qué está diciendo? Yo le digo que los vi. No sabe lo que son. Estos tipos aparecieron con lo del calentamiento global cuando se derritieron los polos. Me extraña que sigan vivos. ¿Cómo hicieron para llegar hasta acá? ¿Qué dice? ¿Escapando o enfrentando los problemas? Claro. No puedo creer que estemos al lado de una leyenda. Cuando todos caen, Malvinator sigue en pie. Para un poquito. Yo no sé si a los dos nos conviene que estemos al lado de este tipo. ¿Y si es Jetta? ¡Basta! ¡Basta de hablar de eso! ¡Basta!
Soy una persona normal. Como vos, como él. No soy una leyenda. A ustedes les causa gracia, ¿no? Se piensa que es fácil, ¿no? ¿Piensa que es fácil? ¿Se piensa que es fácil? Estar en el campo de batalla, ir perdiendo compañeros. Uno atrás del otro van cayendo y yo me voy quedando solo. Solo, solito, solo. Solo, siempre solo, por el amor de Dios. La Virgen, los santos evangelios, por favor, basta, por favor. Basta de perder tiempo. Síganme, no los voy a defraudar. La leyenda de la frutería, ¿eh? Escucho cuchicheos. Vamos, marchando paso doble. Conocí a este soldado. Era un gran combatiente. ¿Vieron? Les dije, los indios son reales. ¿Quién iba a ser semejante barbarie? No lo sé. Es como si Malvina se los hubiera tragado. ¡Sí! ¡Sí, son los mismos indios que mataron y escondieron a Santiago! La noche está llegando. Vamos a descansar. Aproveche, guasquita soldado. Seca. A ver, a ver. ¿Me das un poquito? ¿Querés un poquitito? Uy, no sabe qué rica que está, mira. Óigame, Chipani, ¿le parece a usted estar haciendo este tipo de ruido? ¿No se da cuenta que la pirotecnia lastima los oídos de los pobres animalitos de la jungla? Ellos también están protegiendo su territorio. Nacieron aquí, son argentinos, como nosotros. ¿Qué, maestro? Atentos, nos acercamos al campamento. Mirá lo que es esa mano. ¿Sabés que una vez conocí una mina? ¿Hace cuánto que no veo una mina? ¿Y yo? Creo que como 7 veces. Sí, creo que la última vez fue cuando vino Antonia y bailó para la tropa. La infanta. Me hiciste acordar a la infanta cómo me cogerías a mina. Menos mal que hiciste la paja.
Dios mío. No metas el nombre del señor en esto. No blasfemes. Tienes razón. Come a little bit closer. Es astuta. Me hace acordar a alguien. They maintain their virginity. So please, stop fucking around! Okay, sir. It will repeat again. Wake up, you fool! Yes, sir. On your face, soldier! It won't happen again, sir. ¿Qué pasa? It's awake. Your time has come, you whore. Yeah. Come on. Come on. Keep black, honey. Our life are at risk. They must have forgotten us. The crown does not forget. We'll get the orders in a few hours. In the meantime, we'll wait. I'll show you that bloody thing.
You stink! Tiempo, ya nos vamos a poder ir. Hey! You little bored man. Shut your hole. I'm watching you. Tranquila. Commander Butcher. Yes, sir. Keep your eyes open. It's 5 o'clock. Yes, sir. Under control. We're still on target with the plan and waiting for the island to be completely evacuated. The thousands of lives of our troops depend on the result of the mission. Be patient, Butcher. Enjoy your tea. No. Otra vez. ¡Hey, ingleses! Maradona, 2-1. Mundial 86. Diego Armando Maradona. ¿Fue con la mano o no? ¡La mano de Dios! La mano de Dios, la mano de Dios. ¿Sabe quién inventó el fútbol? Nosotros. It's food and ball. What you learn, you asshole? What? I learned. ¡Vamos! 3, 4, 5, 6! ¡Barriles de coffee! ¡Gol! ¡Gol! La... When the island is evacuated, you will receive the order to free Margaret. In the meantime, use the women who maintain her calm. Yes, ma'am. Pateas como una nena, putito. You bloody idiots! Stop playing around! What's the queen gonna think? Bloody hell! You fucking idiots! We have a mission to fucking accomplish! Hey, hey! Wait! Don't fucking shoot! Don't hurt the girls! Bring them back! Alive! Come on!
Bloody whore. What the fuck are you? Hey! What the fuck are you doing? They owe you fully their vengeance! Stupid, she's dead! We have no use for her now! So shut your bloody hole and dust off! Oh. What the f- Yeah. What the fuck? You want some? It's warm. Come on, don't be shy, dude. Fucking crazy. The queen! What's this? Walkers, you idiots! So everybody said it was an accident. Those swimming with the old eraser. Why the creature remains calm. Do you want to know your life? My gun boy, I write. You look like fucking recruits. I order you to bring them back safe, boy. And where the fuck is the other one? Rota! In the woods, sir! Muchachos, yo sé inglés. Hice el curso con Aikaret Victor. ¿Y qué dice este? Le metieron las guampas al jefe. Uno de estos le cepilló la mina. Iba en serio la cosa, ¿eh? Parece que se iban a casar y todo. Está recaliente el Kia. Marguerite can lose control at any moment. Those women were the only way for us to keep calm. Ahora está diciendo que parece que iban a hacer una fiesta para el casamiento. Y que iba a haber mesa dulce, carnaval carioca, corderito patagónico. You just dumped us all! Sorry, sir. It won't happen again. It's awake. And it's hungry. Sir, what if we threw one of those Argentinians to the beast? Anda. Aprovecha ahora. ¡Qué refuerzo! Rumors that say they are faggots, sir. Well done, sir. Parece que tenemos un voluntario. Mira qué sosheta, ¿eh? Look, fat ass. I told you those Argentinians are fucked.
No, no puede ser. Tiene que estar vivo. Ese buen hombre tiene que volver con su mujer, con su familia. No puede ser. ¡Cállense la boca y bajen las armas! ¡Apurate, salí! ¡Podés salir! ¿Qué es eso? ¡Acabaste de liberarlo, idiota! ¡Somos hombres muertos! ¡Debemos irnos de aquí lo antes posible! ¡Cállate la boca o te vuelo la cabeza! ¡Párenmele mil pedazos de todos los malos días a mis hombres muertos! Otro argentino que muere a la luz de la luna. Así que este es el capítulo final de la historia. La caída del legendario soldado Magneta. Te olvidas de algo, inglesito de mierda. A mí nadie me dice Malvinator. ¡No! ¡I killed you! ¡Mírate a la concha de tu madre!
want some breakfast? No. Lenguaje, maricón. I will crush your bones, you idiot. Bring your own, bitch. Técnica, gran velocidad, pero te faltan pelotas. ¡Cállate tu boca! ¡Vení! Solucionar esto. Duelo de rompenueces. Estoy de acuerdo. Un inglés jamás rechaza un duelo de rompenueces. Comencemos. Adultos pateándose las bolas. Patético.
tenemos que entregarla, ¿no comprenden? No, 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 me niego rotundamente. No pienso perder la vida de otro inocente. Y menos la de ella. No están entendiendo. Ese monstruo fue creado en un laboratorio con DNA de Margaret Thatcher y enviado a esta isla para terminar con la guerra de una vez por todas. Él es como un niño jugando con insectos. Y nosotros somos los insectos. Solo tenemos una chance para calmar a esa bestia y es entregando a esta mujer. ¿No lo entienden? Silencio, cobardes. Poco hombres. Soy una mujer. La decisión sobre lo que hago con mi vida, con mi cuerpo y con mis abortos es cosa mía. ¿Qué mujer? Y vos callate, idiota. Ella tiene razón. La decisión es solo suya. Sí. ¿Qué querés hacer? Tengo que entregarme. No hay otra opción. ¿Cómo? ¿Qué decís, Na? Na. Fui creada para calmar a la bestia. Si realmente tengo que morir para que vivan otros, es lo que tengo que hacer. Na, na. Na, 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 na. Na, mirá. Pero mirá lo que dice. Mirá, estamos en 2022. El feminismo proscribió en el 2017. Quisieron reinsertar en 2019, pero no pegó. El mundo es nuestro, de los hombres. Ojo, no digo que esté de acuerdo, pero bueno, es un hecho fáctico. Acá el macho soy yo. Y yo digo que vos venís conmigo. ¿Te quedó claro? Dame eso. Y encima así vestida. ¿Cómo querés que ese monstruo no nos persiga? ¡Qué hombre! ¡Qué manos! ¡Qué fuerza! Y vos, si vas a pelear junto al mejor, tenés que saber algo. Yo solo lucho junto a argentinos. ¿Estás dispuesto a aceptar la ciudadanía? Esto ya no va más. Mira el cielo. Oh, a bird. Esos colores los vas a llevar en el corazón. Esto es para leer antes de dormir. Dicen que es uruguayo, pero no. Probalo. No se fabrica en Argentina hace como 20 años, pero este invento nos puso en el mapa. Una anciana dejó la leche hirviendo y por accidente creó esta maravilla. Probalo. ¿Está rico, no? Listo, ya sos argentino, derecho y humano. Si quieren venir, que vengan. Les presentaremos batalla. Ese es el espíritu. Y bueno, ahora mira, dame un tiempito que me parece que con esta chica hay un tipo de approach. Of course, okay. Okay. Yeah. Tranquila.
Hola, mamu. Qué lindo verte. Qué lindo verte. Qué mujer. Me haces acordar tanto a alguien. ¿Cómo? ¿Qué decís? ¿Que querés que te acaricie? ¿Por acá? ¿Sigo? No tenés piedad con este simple mortal. ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa, Tita? Dardo paralizante de mierda. Masía, pija moderna. Ay, mamá. Mamá. Qué calentito se siente el titán acá adentro. Te estoy sintiendo. Me lo compela. Mamá. Buen día. Bueno, técnicamente esto es una violación. Pero los humanos también lo llamamos amor. Amor, ¿qué es eso? ¿Qué es amor? Amor, amor es eso. Echa la wea. Es dar todo por el otro. A veces incluso hasta la vida. Sí, dámelo. Dámelo todo. Dámelo hasta la última gota. Ni una menos. Dame dos segunditos. Dos segunditos ya estoy. ¡Urra, grande, urra, grande, guón! ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¡Dame ideas! ¡Es él! ¿Y él lo contó lo viejo, guón? Si vos sos indio, yo mate a mí. ¡Ay, que toca el gran sol negro! Ya me llamo Esteban. Soy de Concepción, Chile. Y a esto negro me estoy viviendo de lo lindo. Tú cállate y hazte el boludo, po. ¡Harto de perder tiempo! ¡Llévenlo con toro viejo! ¡Al tiro! ¡Viola, po! ¡Hola, corazón! Yes, ma'am. Tell me, Pacha. Everything under control. Everything is under control. Do you think I'm stupid? That I got my ground sucking cock? Margaret, what a whole battalion of our men today. We should be sedated until we evacuate the island. Use the women, you morons. That is why we created them. And call the beast now! Sorry, McQueen. I have to complete the mission. I have no time. The woman! My spoil the woman! Tú, uno de los elegidos eres. Solo el agua de Felelio despejará las nubes
mente. ¡Valerio! De ninguna manera, esto es un asco. Bebe, Marvinator. Bebe. No, no. Bebe y conoce tu verdad. Bebe. Bebe. No. Este día de oscuridad estaba escrito en los antiguos papiros. Un engendro de la civilización caerá del cielo para diezmarnos. La única esperanza se encuentra tras la compuerta de hierro que nadie pudo abrir. Ella solo puede ser abierta por el hombre perdido. El que siempre está solo. El olvidado. Tu destino y la vida de todos sobre esta isla radica tras la compuerta de las 30.000 toneladas. Debes atravesarla y descubrir el secreto que esconde Malvinas. Y ahora, escucha atentamente.
¿Estás bien? No pasa nada. Son heridas superficiales nada más. Aparte, en 3 días me crece de nuevo. Te lo dije. Debí haberme entregado. Hubiéramos salvado cientos de vidas. No. Hechos Malvinas. Durante este tiempo he visto morir a cientos, a miles. Llevo ese peso sobre mis espaldas. Literalmente. No pienso perder a nadie más. Y menos a vos, mamu. Esta maldición termina acá. Desde que te vi, sentí algo, no sé. Es como... como si te conociera. Esta alianza significa algo muy importante para nosotros los humanos. Dame tu mano. Ahora sos mi mujer, mi propiedad. Prometo amarte, protegerte y dártela toda hasta que la muerte nos separe. No quiero interrumpir este momento tan pololo, me encanta. Pero hay un monstruo suelto, y con él entre nosotros, somos carne de cañón. ¿Carne? ¿Qué es eso? Es una comida del pasado. Bueno, no tan del pasado. Ahora esa delicia solo la puede consumir la aristocracia. Desde que tomé el agua de Felelio, solo tengo una imagen en la cabeza. Esa puerta metálica. Tengo que ir ahí. Esa es mi misión. Ya, huevón. Reporta las 30.000 toneladas. Pero no, olvídate. Lo intentamos y no se pudo abrir. Ni el niño más fuerte que te dobla en altura, que te dobla en fuerza, que te dobla en brazo. Ni siquiera él la pudo abrir. Yo voy a poder. Déjame intentarlo. Usted sabe dónde queda. Lléveme hasta ahí. Es nuestra única opción. No. Hay otra forma. Y todos saben cuál es. Tengo que entregarme y darles tiempo para huir de la isla. Mírame los ojos. No. Vos me enseñaste que el amor es dar todo por el otro, inclusive la vida. Y yo te amo. Vos sabés que es así. Vos también lo sabes. Usted también lo sabe. Conmovedor. Ni yo, Terry Butler, hubiera encontrado mejores palabras para decir lo que hay que hacer. ¡Ven para acá! ¡Vamos! Hay que tranquilizar a esa criatura antes de que nos destruya. ¿Qué?
No entiendo, ¿qué está diciendo? ¿Qué habrá querido decir? No sé leer los labios. Dice que vayamos por la escotilla y que vos te estás quedando pelado. ¡Vamos! ¡Vamos! Una noche como esta, con chubasco, me tiré nada adentro en Puerto Montt. Y al tiro nomás una correntada me tiró en el Atlántico. Yo venía a hacer turismo aventura. Buah, con esa panza. Estaba a dieta en el 16. Imagínate esto de indio. Me vieron a mí. ¡Ja! Cayendo del cielo ahí, pensando que era un dios. El verdadero, un dios blanco. Se comieron la puta wea. Igual, no me extraña. Los negros se creen cualquier cosa. Y sí, cachai. Lo que cogí no me lo va a creer. Y las negras, se volvían locas las negras. ¿No sabés cómo le di el pico, weón? Comer y garchar, comer y garchar. ¿No sabés? Comer y garchar, comer y garchar. ¿No querés echarte un ferrito? No, no, sí, no. Sí, la negra, negra. No ¿qué hace vas falta. A querer? Sí, sí. No hace si falta. Si te echaste un ferrito, una succión. No hace comés falta. Carrete, weón. No dale, hace falta. La metas toda, va. ¡Ay, por favor! ¡Por favor, basta! ¡Por favor! Uy, está loco. ¿No entendés el castellano? No. ¡Eneo! ¡No! ¡Basta! Parecés un pajarito carpintero. ¡Tiki, tiki, tiki, tiki! ¡Me tenés repodrido! ¡Basta! ¿Pero a dónde va? A buscar la puerta. Pero si la puerta está acá, weón. ¿Fabricaciones militares? Pero no cachai, huevón. ¿Qué pensáis hacer? Queréis abrirla y ya te he dicho mil veces que nunca hemos podido. No hemos podido. Buah. Pero, huevón, ¿quién te creí que sos? No me creo nada. Yo tengo que poder. Mi padre, el coronel, me entrenó desde chico para esto. Este momento está forjado a fuego en mi destino. Toda mi vida me preparé para esto, para este momento. Tal vez sin saberlo. Abrir esta compuerta representa todo lo que soy. Es mi herencia. No le puedo fallar. No puedo fallar. Por mi país. Por Dios. Por todos los que alguna vez lucharon al lado mío y lo corrieron con mi misma suerte. No tengo que poder. ¡Voy a poder! Querrá decir. Yo no me pedo, me meto ahí. ¿Me ves cómo estoy? Mira, estoy reguatón. Vos venís conmigo, hijo de puta. ¡Pecha la weá! Bye. Anda a salvar al mundo vos, weón. Where are you, Marguerite? Come here, bitch. It's almost 5 o'clock and Marguerite's not here. Where are you, Marguerite? Where are you? Where are you, sir? Bullet! Hijo de remil puta. Chileno tenía que ser. Thank you.
vengo sintiendo tu aroma rancio desde que caí en este lugar. Por favor, no me lastime. Soy un viejo inofensivo. Bueno, no tan inofensivo que digamos. ¿Qué es esto, anciano? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Quién carajo es usted? ¡Identifíquese! Soy un hombre grande, por favor. Son muchas preguntas juntas. Vaya de una. Hable. Cuéntemelo todo. Hágalo por su país, carajo. Escucha, pibe. Este domo fue construido en el año 1982. Época del gobierno militar. Fue el esfuerzo sobrehumano de miles de argentinos que dejaron su vida trabajando duro. Miles de hombres, miles de mujeres, miles de niños, de jóvenes dejaron sus almas en este lugar. ¿Miles? ¿De cuántos estamos hablando? Más o menos 31.248. 49. Oficialmente dijeron que fueron 30.000. Nah, mentira. Ni fueron 30.000 ni estuvieron desaparecidos. Ese es un cuentito de los zurdos. A mí no me la venda, viejo. ¿Cuántos versos te comiste, pibe? Los cuerpos siguen acá, encerrados. ¿Viste? Si quieres los contamos. Lo que pasa es que usted andaba medio corto de tiempo. Igual, quiero decirle algo muy importante. Esas 30.000 almas no murieron en vano. Lo hicieron en busca de una esperanza, de un sueño que jamás se concretó. ¿Pero de qué habla, anciano? Explíquese, deje de dar vueltas. ¿Qué esconden acá? Ve detrás de esa puerta. Se encuentra el arma que la Junta Militar creó para recuperar las islas. Lo hizo con los recursos de los fondos patrióticos. ¿Un arma? Sí, sí. ¿Un arma tan poderosa como el mismo Satana? Ah, de eso hablaba el negro ese en la tribu. Con esa arma voy a poder enfrentar al monstruo. ¿Por qué nunca fue usada? Sí, por la democracia. Vino Alfonsín, se fue el gobierno militar. Radicales de mierda. La obra quedó abandonada, como yo. Justo que el arma estaba terminada, solo faltaba activar. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¡Salvo! ¿Qué le pasa? ¡No me deje! ¡No me deje, viejo! ¡Que hay que activar! ¡Dígame que hay que activar! ¡No me deje! ¡No me deje! ¡No me deje, viejo! ¡Por favor! ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Pero qué viejo pelotudo, ¿eh? ¿Usted se cree gracioso? No, este 40 años que estoy casado solo y justo que encuentro a alguien me voy a morir. ¿A usted le divierte hacer estos chistes, viejo pelotudo? No, ayúdame a levantar, dale. Ay, pasito, pibe. Ay, qué chistoso, ¿eh? Te asustaste. Vamos, viejo. Mucho miedo. ¿Qué están llamando a mí? It's 5:15 already! Gee fucking time! Oh my god! Bacha! What are you doing, idiot? I'm sorry, my queen, but it's a time already. I must do my daily report. You fool! The troops have evacuated the Falklands hours ago! The mission is over! But my queen, nobody told me. How is it that nobody warned every Bacha? I put my life on the line. Help yourself, Butcher. You're a grown man. We won the war. But I... Thank you.
el que ríe última. Río mejor. Haciendo historieta. Ay. Laburar nunca, ¿no? ¡Ay, cuidado! ¡No! ¿Está bien? ¿Está bien? Estoy muriendo, pibe. Te quiero pedir un último favor antes de irme. Sí. Sé que vos lo vas a hacer. Tranquilo, viejo, tranquilo. Toma. Tengo algo para darte. ¿Qué? Es malísimo. Bueno, hice todo lo que pude. Yo soy guionista nada más. Igual los dibujos no tienen nada que envidiar a lo de Solano López, ¿eh? No, me doy cuenta. Igualito, sí, ¿eh? ¡Apúrese, vaya a buscar el alma! ¡Salve a la isla! ¡Salve a sus amigos! Y recuerde, el único héroe que triunfa es el héroe en grupo, el héroe colectivo. Nunca el héroe solo, el héroe individual. ¡Váyase! ¡Rápido! Buen viaje. Otra vez se la creyó el boludo este. ¡Qué boludo! Llegó la hora. ¡Ah!
¿Mamá? A mi madre. ¡No te la puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Soy hijo de desaparecido! ¡Nací zurdo! ¡Soy zurdo! ¡La puta que lo parió! ¡Como mierda no voy a perder todo lo que me rodea! ¡Si hasta perdí la memoria de quién soy! ¡Ah, no te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡Ya estoy hablando como un zurdo de bien! Llegó tu proceso de reorganización, Principito. Tropicana. ¡Demonios!
damisela de hierro. Tú primera, por favor. Primero las damas. ¡Fuera! Mírame los ojos. A ver qué se siente cuando lo enterras. Es lo que querés, ¿verdad? Voy a liquidarte. Hacelo. No te prives del placer. Vamos, Butcher. Juguemos. Puedo vencerte. No necesito nada. Te voy a ganar. ¡No necesito esto! Estás viejo, Butcher. Estás anciano. ¡Voy a matarte ahora! ¡Las Malvinas! ¡Son Argentina! Yeah.
¿Tenés algo? ¿En la nariz? ¿Un moquito? Bueno. Julio. ¿Qué? Hay algo que quiero decirte. Decime. Dame tu mano. Buenos abdominales. No, Julio. Estoy embarazada. Y es tuyo. Vas a ser papá. ¿En serio? ¡Vamos ahí! ¡El titán funciona! Yo sabía. Rompí la maldición. Me volví zurdo. Y la mujer más hermosa del planeta me va a dar un hijo. Bien hecho, abogado. Dicen que las embarazadas lubrican como tir de pardal. Señoras y señores, hoy se confirma la leyenda del mayor soldado que una guerra supo tener. El gran Malvinator. ¡Héroe de la patria! ¡Bravo! ¡Malvinator! ¡Malvinator! Ahora que lo pienso, no suena tan mal. ¿Qué mejor para coronar este momento que una buena lustrada de pico? Vente, negrita, ven pa' aquí. No, momento. No aprendimos nada de todo esto. Te voy a decir dos cosas. Una, eso de negrita no va más. ¿Estamos? Suena bastante racista. Dos, las mujeres son iguales a los hombres. Y así como a nosotros nos gusta que nos lengüeteen el pingo, a ellas les gusta que les escabien la almejilla. Pero, ¿qué están pensando ustedes? ¿Esto también es amor? Sí, mamu, ponele que sí. Ahora abrime las gambitas que vas a conocer la legendaria chupada de concha nacional y popular. Arriba el sábado, plato principal, merluza. Y esta fue la lección que tuve que aprender. Nunca iba a lograr nada en la vida hasta descubrir quién era. Nunca más. Mis padres murieron antes de darme un nombre. Mis captores me llamaron Julia. Pero ¿quién soy realmente? Yo soy Malvinator. ¡Mucho sumo!